¿Qué rollo, amigos? Soy YouTube, acá Monster Drew, y les traigo un mod increíble creado por Wartif, que es de Golems. Y como pueden ver, esta vez es la versión 3.0, ¿tengo entendido? La otra que les traje, la 2. Y esta trae bastantes novedades. Para empezar, son 13 Golems ahora. Y los que están viendo ahí son algunos de ellos, faltan más, todavía te los voy a mostrar. Y esta vez ya no se craftean, antes era nada más, bueno, era hacerlos y tocar la cabeza. Ahora tenemos que usar el papel del despertar, o algo así se llama en español sería. Y vamos a ver aquí, para que vean cómo se craftea. Se craftea con glowstone, redstone y un papel normal, ¿ok? Vamos a ir para atrás. Y vamos a craftear uno de hierro que ahorita, bueno, vamos a armar uno de hierro. Creo que está ahí arriba, pero vamos a hacerlo aquí abajo para que lo vean. Es una estructura simple, para los que no sepan de los golems, pues ya he hecho como 3 videos de esto, pero este está más genial aún. Vamos a ver. Y tocamos con el papel este en su cabeza. Con el papel en su cabeza. Y ¡tarán! Ahí tenemos un golem de hierro. Puede que la primera vez que lo hagan crashe, es normal. De hecho, ahorita cuando lo hice me crasheó y se convirtieron en vacas. Ahora, estas vacas, aunque las intenten matar, tienen bastante vida. Es lo curioso, se quedan con la vida de los golems. Y pues también, tengo entendido que te defienden y demás. Ahorita no hay mobs hostiles por el momento, pero les voy a mostrar un poquito, pues, los poderes, por ejemplo, del de... Uno que me gustó bastante es este, el de vidrio, porque se ve transparente y todo, véanlo. Se ve genial. Y les voy a mostrar los poderes del de... Ok, ese es el de arena, hay que ponerlo por acá para que lo observen. El mod trae lo que son los spawners directamente en tu many items, por si quieren aparecerlos directamente, aquí están abajo. En dado caso que no quieran craftearlos o hacerlos, armarlos. Pero bueno, vamos a poner el de hielo por acá para que vean sus poderes. Tengo entendido que tiene la habilidad de convertir el agua en hielo. A ver, amigo. Ahí está, vean. Camina, ven a mí. Vean, está increíble, creo que ese es uno de mis favoritos. Ahora, todos, como les digo, tienen sus habilidades especiales, los defienden, está increíble. Todos son perfectamente crafteables. Vamos a hacer otro aquí para que vean. Y como les digo, si se les cierra Block Launcher la primera vez que craftean un golem, es totalmente normal, no se espanten. Vean, ahí está el de oro. Y pues en sí, voy a dejar los datos de Wartif en la descripción, su canal, su página. Tienen que ir a su página a descargarlo. Así son las reglas. Y pues está muy sencillo de descargar. Simplemente van a su página, mero abajo dicen download y ahí lo descargan. Entonces, creo que sea todo por este video. Si les gustó, no olviden comentar, darle like y comenten cuál es su golem favorito. El mío, yo creo que es el de hielo. Ustedes saben que me encantan los poderes de hielo. Y la habilidad que tiene esta de caminar y convertir en hielo las cosas está increíble. Y pues bueno, tal vez antes de irnos haga una prueba por aquí con algún mob hostil. Que será con una araña, tal vez. Sí, con una araña. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Mátala. ¿Vean? ¿Vean? Mátala, mátala, mátala. Mátala. La mató súper rápido. Está increíble porque esta versión son más independientes. En la versión anterior, si se acordarán, te perseguían todos. Y pues era un poco incómodo cuando tenían muchos golems porque todos te perseguían. Ahora miren, estos quieren... Están queriéndose follar al Enderman que tengo en este contenedor. Como pueden ver, no pueden, pero es lo que quieren hacer porque están programados para defender tu casa. Puedes hacer cualquiera de los que se te antojen y puedes dejarlos incluso afuera de tu casa que la defiendan. Vamos a ver. Es uno de redstone, me estaba despidiendo, pero quiero hacer uno de redstone para que lo vean. Creo que es uno de los también que se ve más bonitos. El diseño está muy bonito, el color muy vibrante. Todos quieren irse sobre el Enderman. Pobrecito Enderman. Pero bueno, creo que sea todo por este video. Como les digo, aquí están viendo, todos son crafteables. Son 13 de diferentes materiales. Se los voy a leer antes de irme, para quienes tengan las dudas. Son de redstone, diamante, obsidiana, TNT, hierro, tierra, esmeralda, oro, lápiz lazuli, piedra, hielo, arena y vidrio. Ok, con bloques de todo eso que les acabo de mencionar los pueden crear. Por ejemplo, tenemos... a ver, ¿qué será? La esmeralda. Esmeralda, agregamos los bloques. Vamos a salir. Tenemos la esmeralda, hacen su monito. Puede que les dé un poquitín de lag. He notado esto. Pero nada serio, nada serio. Vamos para acá. Cabecilla. Cabecilla, ahí está. Pum, ahí sale la esmeralda. Entonces, como les digo, el que me dio mucha curiosidad también es el de tierra. No alcanzaron a ver porque estaba allá arriba, pero se los voy a mostrar en breve. Está algo curioso, a ver, ¿dónde está la tierra? Aquí, tierra, 64, agregar. Tierrita, tierrita, ven a mí. Miren,
La tierra está curioso porque se camuflajea con el piso muy chido. A ver, ven para acá. Ven para acá. Lo padre de tener muchos golems de estos es que te defienden y pues está increíble. Ahora, en un survival, por ejemplo, si lo llegara a usar en la serie, que sí me gustó bastante para usar en la serie, si lo llegara a usar en la serie, sí estaría padre tener dos en la puerta y dos adentro. O sea, dos afuera y dos adentro. Porque no se craft, no se crea. Creo que no es con este bloque, creo que es con el bloque de tierra normal. Error mío, es con el bloque de tierra simple, no con el que tiene pasto. Vamos a conseguirlo, aquí está, es este. Error, para que no se confundan como me acaba de pasar. Pues ahí está el asunto. A ver, pues si noto el lag, es como un pequeño lag, no sé si sea el mapa o porque ya spawné demasiados. También traten de no aparecer muchos golems porque puede que les dé lag. Aquí tenemos al golem de tierra. Véanlo, está increíble, tiene como un hoyo en el corazón y el diseño está increíble. Y pues, como les digo, creo que sea todo por este video. Ahora sí, vienen todos. Aquí está el de piedra. También es otro que se camuflajea muy bien. Miren, ahí está. Son 13. Y pues todos los datos van a estar en la página de Warte, que baja en la descripción, al igual que en su canal y en su Twitter. Entonces creo que es todo por este video. Se cuidan. Un saludo a Warte por ese genial mod. Y pues bye.